Scraperas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Día del Padre, ahí está. Y he decidido traeros para las rezagadas de última hora una tarjeta interactiva para poner, pues, una tarjeta regalo. En este caso, yo he cogido la del transporte público. Obviamente, no sé si queréis meter una tarjeta regalo, un vale. Un algo, ¿vale? Yo no voy a meter la tarjeta que realmente debería ir en la felicitación, pero para que veáis cómo va, ¿vale? Vamos a hacer la tarjeta interactiva y para ello necesitamos, primero de todo, papeles. Yo estoy utilizando los papeles de la colección de Old School, de Papers for You. Me parece una colección súper bonita. Para muy masculina, para los padres que son así, pues eso, de la vieja escuela, mi padre es pues de la vieja escuela. Y necesitamos un papel de 25 y medio por 19 centímetros. Como veis, en esos 25 y medio le he metido el trozo que viene de la colección, ¿vale? El trozo del código de barras. Porque va a ser la solapa que pegue. Podéis usarlo o no podéis usarlo. Eso ya a gusto de cada uno. Pero el papel en total tiene que medir 25 y medio, ¿vale? Por 19. Por el lado de 25 y medio vamos a marcar a 11 y medio, 12, 23 y medio y 24 y medio. Digo, y 24, perdón. 11 y medio, 12, 23 y medio y 24. Y nos quedará algo así a la hora de doblar. ¿De acuerdo? Veis que queda con unos bordes de medio centímetro. Es lo que estaba buscando. Buscad, en este caso yo he utilizado para el frontal este globo terráqueo que me parecía monísimo y le he hecho el que va a ser el frontal de nuestra tarjeta. Le he hecho en la parte izquierda un cuadrado, ¿vale? He recortado simplemente un cuadrado de 6 por 6 centímetros, más o menos centrado. Tened en cuenta siempre a la hora de recortar el cuadrado que en este lado tiene que caber, que entrar la tarjeta sin que se vea ni por aquí ni por aquí, ¿vale? Entonces, más o menos, puedes hacer un círculo con un Lavishot. Bueno, la forma de aquí es opcional. Yo lo he hecho cuadrado porque es la forma más sencilla y así os lo enseño rápido. Y en este lado, que será por donde se abra la tarjeta, le he hecho un sobre de biblioteca con la troqueladora de 1 pulgada. ¿De acuerdo? La mía es de Fiskars, pero nos vale también, pues eso, podéis hacer un festón, podéis hacer, yo qué sé, lo que os apetezca. Por otra parte, esto reservamos. Por otra parte, otro papel de 20 centímetros por 11 y medio. Y en el lado derecho le he hecho un borde en forma de llave. ¿Vale? He utilizado este troquel que lo compré en AliExpress. Ahí se ve. ¿Vale? Y es el que he utilizado para hacer la forma de llave. Podéis usar un troquel de bordes o cualquier otra cosa. Y por último, necesitamos una cartulina. Yo la he utilizado papel color craft, que le va muy bien a esta colección, de un poquito menos de 18, 17,8 centímetros, ¿vale? 17,8 por 11 y medio. ¿De acuerdo? 17,8 por 11 y medio. Y esta tarjeta la he colocado aquí debajo y entonces le he puesto un sello, ¿vale? Al colocarla debajo, como veis, no sé si lo apreciáis, no llega a estar pegada en este lado, le queda como 1 milímetro o así, y no se ve por el sobre de biblioteca, ¿vale? Que es lo que buscamos. Y ponemos el sello. Cuando tenemos ya estas tres partes cortadas, vamos a montar nuestra tarjeta. ¿Cómo la vamos a montar? Necesitamos trozos de goma eva. ¿Qué necesitamos? Cuatro trozos
de goma eva. Estos son más largos de lo que lo necesito, ¿vale? Necesitamos de 11. Sí, con 11 nos valdría, ¿vale? De 11 centímetros. Cuatro trozos de 11 por 1 centímetro. 4 trozos de 11 por 1 centímetro, ¿vale? Los estoy cortando todos a la misma. ¿Vale? Y tres trozos también de 11 centímetros por medio centímetro. ¿Vale? 11 por medio. 11 por 0,5. ¿De acuerdo? No pasa nada porque sean 11 con 2, como mucho 11 con 5. ¿Vale? Que es nuestra tarjeta. Ahí está. Y ahora pegamos los tres trozos de medio centímetro uno encima del otro. Yo he utilizado goma eva negra porque le pega a la colección de esta forma. Se va a ver, ¿vale? Se va a ver un poquito, no en exageración, pero sí se va a ver. Entonces, intentad que el color que uséis de goma eva o si usáis cartoncillo, que no os quede una cosa rara, por favor. Que no sea color fucsia cuando la colección es amarilla o algo así, ¿vale? Intentad que conjunte con los papeles que vayáis a utilizar. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, vamos a montar los cuatro trozos de medio centímetro, que vamos a pegar dos y dos. ¿Vale? Cuando ya los tenemos, los reservamos un poquito, que dejamos que se seque bien. Y vamos a empezar a montar la tarjeta. Para empezar a montar la tarjeta, vamos a montar primero nuestro tarjetón Craft. Craft, el que va a ir de fondo, vamos, el que tiene el sello. Yo en este caso he utilizado unos de Lora Bailora. ¿Vale? Ahora os los enseño. Originales, por favor, no compréis plagios ni historias, no es bonito. Algún día, no sé, si vosotros diseñáis algún día algo, no os va a gustar que os plagien. Así que intentad no hacerlo. Bueno, coño, no lo intentéis, no lo hagáis. ¿Vale? Centramos. Perfecto. Y pegamos. El sello es este, se llama Inolvidable, ¿vale? De Lora Bailora. Este me parece un sello súper versátil, lo utilizo un montonazo y bueno, es lo que hay.
Tarjetón que va dentro de nuestra interactiva. Damos la vuelta y en el lado recto le pegamos una de los de las gomas evas que hemos hecho dobles de un centímetro, ¿vale? Y pegamos. En el bordecito no, dejad como medio centímetro aproximadamente. ¿De acuerdo? Ahí está. Y me acabo de dar cuenta de un detallito y es que ese medio centímetro lo vamos a recortar. Sí, sí, mis pequeños. Vamos a recortar medio centímetro. ¿Ok? Ahora veréis el porqué. Y con este otro ponemos pegamento y lo vamos a pegar en el lado que tiene no es verdad, va en ese lado, pero espérate. Reservamos un momento, no me he dado cuenta de un detalle, ¿vale? Cogemos el de medio centímetro, pegamos en pegamento en un lado, ¿vale? Y lo ponemos en el lado del cuadrado, pegado al borde de nuestra tarjeta. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, pegamento en la solapa, que en este caso yo he utilizado el nombre de la colección y así me lo quitaba del medio. Extendemos. Pegamento también en la goma eva. Y cerramos nuestra tarjeta. ¿Vale? Pegamos bien los bordecitos y por esto veis que se ve, os decía que fuera de un color que fuera con la colección. No vayáis a poner, yo que sé, imaginaros que yo en esta colección digo, ah, pues voy a poner un rojo, por ejemplo. Pues fatal, fatal. Que me parece muy bien que, yo que sé, el rollo colorines y eso, guay, pero que peguen, por favor. ¿Vale? Y esto dejamos que vaya secando. Mientras se seca, metemos nuestro tarjetón al que le hemos puesto ya ahí, tiene que quedar justito, ¿vale? Que no quede muy suelto, ¿vale? Y entonces es cuando ponemos pegamento
y pegamos este otro trozo, el lado del pegamento hacia abajo, ¿vale? Hacia el lado de la tarjeta, metemos, voy a meter al revés, porque este lado me ha quedado más desigual. Ponemos a ras y apretamos para que se quede bien pegadito. ¿Vale? Tenéis que pegarlo a la parte exterior del sobre, ¿vale? De lo que haría el sobre, la parte exterior de la tarjeta, no al tarjetón. No sé si me estoy explicando como un libro abierto o como un libro cerrado, pero espero que me estéis entendiendo. Y ahora, mirad. ¿Veis que no se sale el tarjetón? Para eso es la goma eva. Es una forma de hacer tope. ¿De acuerdo? Bueno, este tiene que coger todavía un poco de holgura, pero... ¿Vale? Y ahora ya, sí, aquí podéis colocar vuestra tarjeta. Podéis colocar la tarjeta, podéis pegarla, podéis hacerle un sobrecito. Podéis hacerle un sobrecito, por ejemplo, muy mono de acetato. Mira, vamos a hacer un sobrecito de acetato. Tengo aquí acetato. O de vellum, que también tengo por aquí. No sé, lo que más rabia os dé. Estoy mirando porque tengo un acetato aquí, pero es muy gordo. Este. Este. Cogemos. Y cortamos un sobre de 4 centímetros. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. La tarjeta mide 8,5 por 5,5, ¿vale? Las tarjetas estándar. Entonces, yo el sobre no lo voy a hacer exactamente del tamaño de la tarjeta, porque si no va a quedar súper apretado. Y va a ser imposible meter nada. Vamos a hacerlo de 4 centímetros por 10. ¿Vale? 4 por 10. Es un bolsillo un poquito grande, pero así no tenemos problemas de... Y así nos queda un señor bolsillito para poner la tarjeta súper mona. Vamos a mirar que el bolsillo nos quepa. ¿Vale? Nos cabe perfectamente. Porque eso es otra historia, que nos quepa. Sobre de biblioteca. Me chiflan los sobres de biblioteca, así que se lo pongo a todo lo que puedo. Y con cinta de doble cara finita, el acetato no se pega con pegamento. No, no pega, ¿vale? Ponemos qué bien. Bien al bordecito. Y miramos dónde tiene que ir nuestra tarjeta, nuestro sobre, ¿vale? Con un lápiz marcamos un poquito ahí. Es el borde que no, que llega hasta el sobre de biblioteca.
Podéis coserlo, podéis, no sé, ahí ya hay mil formas de hacer lo que queráis, ¿vale? Y lo ponemos más o menos ahí. Borramos un poquito la marquita que hemos hecho, que no se note. Y metemos nuestra tarjeta. Va a quedar justita, pero tampoco queremos que se pierda, ¿vale? Y metemos nuestra tarjeta. Y como veis, tenemos nuestra tarjeta interactiva para papá. Un poco tarde, ya habrá gente a la que no le dé tiempo a hacerlo. Lo siento, he estado súper liada, estoy con trabajo hasta arriba. Tengo encargos de tres álbumes de comunión, normalmente no hago encargos, no me gusta trabajar bajo encargo, normalmente. Pero bueno, es época de comuniones, yo lo entiendo. Me gusta hacerlos porque realmente me gusta y entonces soy yo la primera que no digo que no. Pero se me ha complicado un poco la existencia y no me ha dado tiempo a grabaros nada. Entonces me apetecía grabaros algo rápido. Aquí tenéis vuestra tarjeta para el Día del Padre, para que le hagáis un regalo a papá. Rápido, muy rápido. También puede, bueno, luego podéis ya utilizar un poco. Un poco tal y poner aquí pues alguna cosilla o bueno, esto lo podéis decorar todo lo que queráis. Pero quería enseñaros el mecanismo básico que es súper fácil. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, compartir, suscribiros y si le dais a la campanita os saldrá cada vez que publique un vídeo. Intentaré subirlos un poco más a menudo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos dentro de poco. Estoy grabando lo que estoy haciendo de comunión, ¿vale? Así que iré subiendo vídeos un poquito más a menudo, o espero. Y que tengáis muy buen día del padre. Papá, que te quiero mucho. Que, bueno, la he hecho pensando en ti. Aquí te prometo no meterte la tarjeta de transporte público. Intentaré meterte algo más mono. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!